tal? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros en una emisión más de Imagen y Política en esta mañana de sábado ya 18 de abril del año 2020. Yo agradezco el favor de su atención y por supuesto lo invito a que continúe en esta programación. Además, antes de continuar con las noticias, déjeme decirle y pedirle unas atentas disculpas el día de ayer con motivo de unas fallas que se registró el internet, pues no pudimos estar con usted al aire, pero ya estamos en esta ocasión desde Coatzacoalcos, Veracruz, completamente en vivo, así es que vamos a entrar de lleno rápidamente con las noticias. Fíjese usted que el día de ayer, como es tradicional todos los días a partir de las 7 de la mañana y 7 de la noche, se da a conocer la información actualizada de la situación de la pandemia COVID-19 en México. Bueno, pues ya hay cifras precisamente actualizadas el día de ayer sobre la pandemia. Hay ya 456 muertes en México y por lo menos 6,875 casos en el país. Esto lo informó la Secretaría de Salud Federal. Mientras tanto, en Veracruz se confirma que hay 7 muertos, 121 casos confirmados de COVID-19 y 623 sospechosos. Además, también hay que destacar que de las pruebas que se han realizado, por lo menos 920 han resultado negativas a COVID-19. Nuestro atento llamado como medio de comunicación responsable es que usted haga caso a las recomendaciones que la Secretaría de Salud Federal y que el gobierno federal nos da a conocer precisamente para evitar que podamos ser víctimas de contagios y pero bueno, pues que esto tenga complicaciones si se trata de personas de la tercera edad o personas, mujeres embarazadas o con problemas de enfermedades crónico-degenerativas. Por eso es que debemos guardar y ganar la curva de la pandemia, que desafortunadamente vemos que en México está creciendo lo mismo que en algunos municipios del país. Por eso hay que asumir con responsabilidad nuestro trabajo, el trabajo que nos corresponde a nosotros como medios de comunicación, de informar y de hacer caso a esas recomendaciones. Bien, por otro lado, le comento que afortunadamente el lado bueno de en algunos casos de hechos que se dan, que no quisiéramos comentarlo porque no viene al caso, pero sí contar lo bueno que está ocurriendo dentro de todo esto que hoy se nos pone como una enseñanza de lo que pues es la situación que se vive en el mundo. Es la labor que hoy desinteresadamente un grupo de jóvenes paramédicos, médicos, enfermeras, está haciendo. No solamente lo vemos en Coatzacoalcos, sino lo vemos en Veracruz, lo vemos en México entero, que es sumarse y apoyar a quien lo necesita. Un grupo de paramédicos de la localidad, médicos y enfermeras, se ha sumado a apoyar a los ancianos, a las personas de la tercera edad, que por alguna circunstancia no pueden ir al hospital o a los centros médicos donde generalmente son atendidos por algún problema de enfermedad, llámese hipertensión, que hay que tomar presión, que tiene o tuvo alguna cirugía y hay que quitarle los puntos o simplemente hay que limpiarle. A veces no se tiene el personal, no se tiene pues lo esencial para hacer estos trabajos. Bueno, pues resulta que a través de las redes sociales estas personas han ofrecido sus trabajos de manera gratuita. Estos son personas que están dispuestas y disponibles para poder ayudar a la población. Si usted se ve en uno de esos casos, pues solamente consulte a través de las redes sociales. Uno de ellos es Erasmo Cisneros, un joven paramédico, quien ha ofrecido de manera gratuita su trabajo de poder realizar la toma de presión, de glucosa, en fin, cualquier atención de salud menor que la población, en este caso adulta o no adulta, lo requiera, y usted tendrá pues esa facilidad de poder llevar a cabo pues esa atención médica que se requiere sin necesidad de ir al hospital, que ponga en mayor riesgo principalmente a las personas de la tercera edad. A ver, si usted requiere venopunción, usted requiere la toma de presión, usted requiere también que se le ponga algún suero, quizá alguna persona adulta ha sido, pues le han detectado algún problema de salud no grave,
por supuesto que no ponga en riesgo su vida y que además no tenga que ver con la enfermedad de COVID-19, pues usted puede dirigirse a cualquiera de ellos. Ahí están algunas redes sociales en donde estos hombres y mujeres valiosos ofrecen sus servicios de manera gratuita para que usted, además no hay camas disponibles, no hay áreas disponibles, entonces qué mejor que usted pueda ser atendido en casa. Ahí está la labor siempre solidaria, altruista de muchos ciudadanos y ciudadanas de esta región. Por otro lado, le comento que el secretario de Salud de Veracruz, Roberto Ramos Alor, llama a aplanar la curva de la pandemia en el estado, que desafortunadamente ha tenido un crecimiento exponencial debido a que muchos ciudadanos no han cumplido con los protocolos que la Autoridad de Salud señala, y principalmente hace estos llamados de cuidar la sana distancia, de no difundir, esto es muy importante, créame, no difundir noticias falsas que en ocasiones pues ponen en pánico a la población, ponen en qué pensar, que si se está diciendo la verdad en este medio, que si no se está diciendo, que si algunos medios a nivel nacional tienen compromisos de publicidad y ahora no se dan, que ellos guardan su distancia con el gobierno. Dejemos que esa parte en la que muchos medios nacionales pues están no nos afecten a nosotros. Lo que nosotros debemos hacer es acatar las recomendaciones y cuidar nuestra salud. Esa parte vamos a olvidarla, vamos a dejarla a un lado, no es de nuestra competencia. Lo que sí yo le digo es que debemos cuidar nuestra salud y lo demás pues ya va a venir por añadidura, que es precisamente que nosotros estemos bien de salud. También otra recomendación es mantener una constante comunicación telefónica con la familia, es decir, con la que no puedas ver por circunstancias precisamente de estar en casa y no salir a la calle para evitar contagios. También debe usted hacer caso a las recomendaciones de quedarte en casa. Hay muchas opciones que no son muy caras o que no son caras para que usted no se ponga en riesgo de salir a la calle, y es precisamente que usted solicite a través de la línea telefónica una opción que en lo personal se me hace barata, porque se cobra una corrida mínima para aquellos que no tienen vehículos. Es que la autoridad, en este caso municipal, que ofrece que se puedan realizar las compras en los mercados, del mercado a tu hogar, pues usted pueda hacer la compra a través de esos teléfonos y no tenga usted la necesidad de salir a los mercados, en donde la gente no guarda la sana distancia, no trae cubrebocas, no tiene el más mínimo interés de poder participar en estas acciones, muchas veces porque lo considera como que falsa la noticia o como que no hay que hacerle caso. Yo por eso le reitero que lo más importante es que nosotros estemos bien. ¿Y cómo vamos a estar bien? Pues cuidarnos, cumplir con las, en este caso, las recomendaciones que la autoridad nos demanda. Ya después lo otro vendrá, pues aclararse si en verdad están en lo cierto o no, pero lo más importante es que nosotros asumamos esa responsabilidad. Y además, bueno, pues el titular de la Secretaría de Salud de Veracruz llama a también estar entretenido con algún tipo de lectura, algún juego, hacer ejercicio por lo menos una hora al día en nuestro hogar, bajar y subir escaleras, a través de la televisión usted puede poner ahí algunas clases de aeróbics, de ejercicios, y de esa manera pues usted no estará solamente pensando en esta situación de pandemia, sino que podrá usted también, pues además de hacer ejercicio, que es sano, y de comer bien para no enfermarse, bueno, pues ustedes también estará participando en estas acciones, que son 6 recomendaciones que la autoridad de la Secretaría de Salud nos ha recomendado. Y si usted tiene alguna sintomatología, conoce alguna persona con algunos síntomas propios de la enfermedad de COVID-19, usted puede llamar al número 800-312-3456 para dar a conocer estos datos. Así es que bueno, pues ahí están estas recomendaciones. Vamos a hacer una breve pausa, enseguida regresamos. Atención. Atención. Atención.
Atención, en Coatzacoalcos ya estamos en emergencia sanitaria. Es crucial tomar las prevenciones necesarias para evitar la propagación del COVID-19, que pone en riesgo a los sectores vulnerables, adultos mayores, embarazadas, personas con enfermedades crónicas degenerativas y niños. Queda suspendida toda actividad en espacios públicos municipales, culturales, deportivos y sociales. Mantente informado a través de sitios oficiales y sigue las indicaciones sanitarias. Cuidémonos todos. Ayuntamiento de Coatzacoalcos, raíz de la esperanza. Gracias, qué bueno que continúa con nosotros. Tenemos en la línea telefónica al delegado de Coparmex Coatzacoalcos, Gabriel Rivera Cerdán. Ingeniero, pues quisiera platicar con usted referente a una buena noticia que el día de ayer se hizo oficial por parte de la legisladora Tania Cruz Santos, de que el posicionamiento y la propuesta inicial que partió precisamente de usted como una solicitud de lo que se venía dando de las adjudicaciones directas por parte de la SCT, pues ya no se den. Este es un logro que ha tenido precisamente pues a solicitud de usted y como una propuesta principal que ha nacido de Coparmex, el hecho de que estas licitaciones ya sean abiertas y no solamente se dé favorecimiento a unas cuantas empresas. Los saludo, muy buen día. Hola, Susana, muy buenos días a ti y a todos tus seguidores. Te agradezco mucho la atención. Así como lo dices, para la Coparmex es de interés, relevancia y a todas las gestiones realizadas con éxito por parte de la diputada Tania Cruz Santos, en lo que se refiere a apoyar a las empresas veracruzanas para que las licitaciones que están programadas en la SCT, estas sean realizadas en el centro de SCT Veracruz y no en la Ciudad de México, como últimamente se estaban llevando a cabo, ¿no? Y bueno, pues esto es importante, es una iniciativa que partió de usted. ¿Desde cuándo se venía dando esto de solamente dar adjudicaciones directas y no tomar en cuenta al resto de los empresarios? Así es, mira, debemos de recordar que hemos llevado muchas reuniones a cabo con nuestra diputada federal, la cual solicitamos fuera de intermediar entre la SCT en México para exigir que las licitaciones y asignaciones directas primordialmente fueran beneficiadas a empresas locales. Y así obedecer por parte a las indicaciones de nuestro presidente nacional de la República, donde él mismo dijo y proyectó que todas las obras se regionalizaran. Y últimamente estábamos viendo que los concursos y las licitaciones se llevaban a cabo en la Secretaría de Comunicaciones a nivel México, un centralismo completo al 100%. Y bueno, afortunadamente la diputada pudo destrabar esas acciones y esperemos que las próximas que vienen, ahorita ya en mayo, ahorita se lanzaron unas convocatorias, pues esperemos que las empresas locales sean beneficiadas, ¿no? Y sobre todo que las licitaciones sean legales y claras. ¿Cómo la han tomado sus agremiados y el resto del empresariado en esta región y en el estado? Pues este posicionamiento que se da y que se aprueba. Sí, muy bien lo tomamos. Te repito, de hecho, tiene un año que estábamos peleando esta posición. Recordarás que hace un año, junto con la diputada y otras cámaras, trajimos al delegado, al director del centro de CCT Veracruz, para proponerle que se beneficiara a las empresas, o a las empresas locales, ¿no? Que se regionalizara, que se cumpliera con lo prometido y sobre todo que quitara candados en lo que son las licitaciones. Y lo más que se lo solicitó a ellos es de que las propuestas, una presentación a tres propuestas sean con empresas locales. Estábamos viendo que las obras que se asignaban por invitación restringida, pues prácticamente venían dos empresas foráneas y una veracruzana, ¿no? Entonces, pues esperemos ahorita que con esto, pues el delegado de la SCT cumpla con estas expectativas y con este esfuerzo que se hizo entre cámaras y la diputada. Pues interesante, ahora se abre la posibilidad a que todas las empresas, no solamente del estado, sino también de esta región, puedan tener participación en estas licitaciones de la SCT. Así es, prácticamente lo vemos muy bien. Esperemos que con esto
sea legal, te repito, y con eso se reactive la economía de nuestras empresas que en estos momentos necesitamos de ellos. Entonces, a partir de mayo están unas licitaciones por salir, por concursar, y esperemos que nos vaya bien a las empresas locales, ¿no? Pues interesante, solamente que hay que estar vigilante que efectivamente la SST cumpla lo que ha dicho, que aceptará la participación de el resto de empresas y no solamente hacer designaciones como las venían haciendo de manera directa. Así es, mira, debemos de recordar que en licitaciones anteriores, obras que fueron asignadas a empresas foráneas, pues prácticamente han quedado mal, y muchas de ellas también pues llegaron a subcontratar con empresas locales, mano de obra barata. Entonces, pues eso no se trata. Entonces, se trata que se beneficie a la empresa local. Nosotros siempre tratamos de beneficiar, que las empresas locales sean beneficiadas con el aterrizaje de esta infraestructura que promociona el gobierno, y pues bueno, estaremos atentos y le daremos seguimiento. Muy cierto lo que usted menciona, ingeniero, el hecho de que las que parecían que pues eran las beneficiadas y que ofrecían mejores trabajos y el cumplimiento de los mismos, pues resulta que dejaban tirada la obra y esto generaba molestia de los ciudadanos. Así es, recordaremos que obras generalizadas aquí en el sur fueron entregadas a empresas foráneas y prácticamente ahí las dejaron tiradas, tuvieron que rescindir contratos. Y pues bueno, el funcionario se evitará mucho eso, teniendo empresas locales a las cuales se encontrará aquí físicamente y podrá exigirles el término de su construcción. Pues una buena noticia, interesante la iniciativa que hace un año usted planteó como delegado de Coparmex, y que hoy, gracias a la intervención que tuvo la diputada Tania Cruz Santos, esto pueda ser en realidad un beneficio para todos. Esperemos que se dé cumplimiento solamente por parte de la SCT. Así es, y hay que reconocerle a la diputada su gran esfuerzo y su gran trabajo que desarrolló en este tema, y pues bueno, hay que reconocer cuando se hace un buen trabajo, ¿no? Felicidades a la diputada, y estamos aquí en la orden. Gracias, ingeniero, y disculpe que lo haya levantado muy temprano, pero era una nota interesante, sobre todo porque partió esta iniciativa, este planteamiento de parte de ustedes, y hoy pues ya se ve cristalizado gracias a la intervención que se tuvo por parte de nuestra representante popular aquí en el distrito número 11. Le agradezco el favor de su atención. Muchísimas gracias, Susana, muy amable. Gracias, buen día. Pues bien, eso es una buena noticia para el sector empresarial de la región y del estado, el hecho de que se haya planteado una situación que se venía dando, no era nueva, en otras administraciones se dio, pero con el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez se había prometido que eso iba a acabarse. No obstante, se siguió dando, la SCT hacía adjudicaciones directas, no sabemos si con la venia o no del gobernador, lo cierto es que esto molestaba, afectaba al empresariado porque no se generaba la inversión para ellos. Muchas veces la SCT decía que no, que ya estaban ahí las empresas que iban a trabajar. Esas empresas generalmente eran de la zona de la Ciudad de México, o bien eran de Puebla o de otras regiones, para favorecer por amiguismos o compadrazgos a sus incondicionales empresarios o constructores, y sin embargo esto parece ser que va a cambiar. Así lo esperamos, que no solamente sea un buen anuncio, un posicionamiento que se aprobó en la Cámara, sino que en la realidad sea un beneficio para el sector de la construcción y el resto de los empresarios. Por otro lado, le comento que se ha dado una situación, yo voy a seguir atendiendo las quejas de los ciudadanos respecto a la falta de agua potable en algunos puntos, en la zona poniente, nos comenta la señora Martínez, que en la colonia Benito Juárez Norte no tienen agua, en la zona centro sobre Llave y Guerrero es la ausencia constante de la falta de agua potable, y con estas recomendaciones que hace la Secretaría de Salud Federal, pues no pueden tener un lavado continuo de lo que es la mano, tienen que usar garrafones de agua para poder hacer precisamente el lavado de manos, y por eso es importante que se atiendan estos llamados. Vamos a pasar y turnar el caso a las autoridades de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de esta ciudad de Coatzacoalcos. Y fíjese que anoche
dos jóvenes que asaltaron una tienda de conveniencia al poniente de la ciudad, desataron un enfrentamiento con fuerzas de seguridad y del orden, y estos que viajaban en una motoneta, la cual fue abandonada. Estos hechos se registraron alrededor de las 10:30 de la noche en la zona del fraccionamiento Santa Marta, sobre la manzana 29 y circuito Claveles, en donde se generó este hecho. Se hicieron disparos, los cuales fueron iniciados por estos dos delincuentes que minutos antes habrían asaltado una tienda de conveniencia en esa zona, solo que inmediatamente no contaron con que iba a pasar por el lugar una patrulla de la policía, la cual trató de darles alcance, pero no lo logró. Estos uniformados hicieron también disparos respondiendo a la agresión de los jóvenes delincuentes, los cuales dejaron abandonada una motoneta ahí sobre la avenida principal y huyeron rumbo a los edificios de departamentos sin que pudiera ubicarse dónde se metieron. Los sujetos sospechosos fueron pues prácticamente los que pusieron pies en polvorosa, no se les vio más, la autoridad tuvo que retirarse del lugar, pero este hecho causó temor y zozobra entre la población allá en el fraccionamiento Santa Marta. Esto ocurrió el día de ayer, y es que apenas el jueves las autoridades de la Secretaría de Seguridad Nacional habrían dado a conocer que Coatzacoalco se ubica en el tercer lugar con el índice de percepción de inseguridad más alto. Así es que, bueno, pues este es un asunto más de la cuestión de inseguridad que es provocada por estos delincuentes que se han dedicado a asaltar tiendas de conveniencia en nuestra ciudad. Vamos a ir a otra pausa, regresamos. Atención. 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 Atención, en Coatzacoalcos ya estamos en emergencia sanitaria. Es crucial tomar las prevenciones necesarias para evitar la propagación del COVID-19, que pone en riesgo a los sectores vulnerables, adultos mayores, embarazadas, personas con enfermedades crónicas degenerativas y niños. Queda suspendida toda actividad en espacios públicos municipales, culturales, deportivos y sociales. Mantente informado a través de sitios oficiales y sigue las indicaciones sanitarias. Cuidémonos todos. Ayuntamiento de Coatzacoalcos, raíz de la esperanza. Es un país con grandes fortalezas. Hoy atravesamos por un momento difícil y es tiempo de demostrar que unidos saldremos adelante. Este reto nos ocupa a todas y todos. Por ello, con la vocación de servir a la nación, en el sector energético trabajamos bajo las medidas emitidas por la Secretaría de Salud. México nos necesita. Seguimos transportando gas, llevando energía a todo el país y produciendo hidrocarburos para garantizar el bienestar de la población. El reto es muy grande y el sector energético mexicano está a la altura para afrontarlo. El abasto de energéticos está asegurado en todo el territorio nacional. Quédate en casa, que de la energía nosotros nos encargamos. Secretaría de Energía. Gobierno. Gracias, qué bueno que continúa con nosotros. Fíjese que una nota también importante que quisimos abordar a través de la llamada a la licenciada Glenny Martínez, quien es la representante del Registro Federal de Electores en Coatzacoalcos, fue el tema de que no se va a poder reanudar por el momento la atención en las oficinas del Instituto Nacional Electoral, y por tanto, pues este anuncio nos lo va a hacer la licenciada, la titular de esta oficina. La saludo, muy buen día, licenciada Glenny Martínez Hernández. Hola, Susana, buenos días, muchísimo gusto en saludarte y por supuesto a todo tu auditorio. Pues sí, efectivamente, como lo menciona, el 17 de abril, por acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, y en acorde a lo que pues han declarado las autoridades de la Secretaría de Salud en el país, pues bueno, el INE aprueba este acuerdo donde se determina ampliar los plazos de suspensión para sus actividades. Me refiero a las actividades administrativas,
a las actividades bueno, que conlleven el trabajo en las oficinas de las juntas distritales del país, y por supuesto la atención en los módulos de atención ciudadana. Es por esto que, pues bueno, los módulos continúan cerrados temporalmente, y esto será así hasta que, pues, las autoridades de la Secretaría de Salud declaren que la contingencia sanitaria, pues, ha sido concluida. Así es, y mientras tanto hay que seguir haciéndole la recomendación a los ciudadanos que no se dejen sorprender por personas que malintencionadas o que quieren sacar algún recurso o otra situación, pues están haciendo visitas, dicen que ellos pueden tramitar la credencial de elector. Sí, sí, por supuesto, hacer un exhorto a la ciudadanía, una alerta, es importante pues hacerle saber a la ciudadanía que esto es totalmente falso. Desafortunadamente, pues existe gente que aprovecha la situación para sacar un provecho personal. Esto es totalmente falso. En este momento las oficinas de las juntas distritales de todo el país, inclusive, se encuentran cerradas, los módulos de atención ciudadana se encuentran cerrados, el personal se encuentra laborando desde casa, por lo tanto no existe ninguna posibilidad de que alguna persona pudiera realizar un trámite o alguna entrega de credencial. Entonces, pues, que no se dejen engañar, esto es totalmente falso, tiene otro fin. Entonces, también que no se preocupen, todos los ciudadanos que hayan tramitado hasta antes del 23 de marzo, pues la credencial se encuentra resguardada en el INE y por supuesto le va a ser entregada a sus titulares una vez que reanudemos todas las actividades. Por supuesto, pues encontraremos la mejor manera de brindar un servicio, como siempre, de calidad en todos nuestros módulos para poder atender a toda esa ciudadanía. Sabemos y conocemos que actualmente pues la ciudadanía está interesada y se encuentra un tanto desesperada por no contar con el documento de identidad pues más solicitado, ¿no?, por todas las instituciones, pero también pues exhortamos a la comprensión de que nos encontramos en un momento difícil de salud en el país. Entonces pues le pedimos su comprensión y por supuesto les estaremos atendiendo con toda la calidad que nos caracteriza y les haremos entrega de las credenciales que estén pendientes. No se preocupen, sus credenciales están resguardadas. Así es, bueno, pues qué buena noticia, y sobre todo para dar calma a aquellos ciudadanos que luego preguntan a través de las redes sociales o simplemente acuden a las oficinas. Estarán cerradas hasta que la Autoridad de Salud Federal lo indique que es posible ya reanudar actividades, pero aún así ustedes continúan trabajando en casa. Sí, sí, por supuesto, seguimos trabajando en casa, bueno, desde las actividades administrativas que conlleva el INE, pues no solamente tramitamos credenciales de elector, pues tenemos algunas otras actividades administrativas y bueno, pues hay algunos procesos que pueden seguir siendo atendidos desde casa, y pues son los que estamos atendiendo, y así lo estaremos hasta que las autoridades de salud lo determinen, y por supuesto pues a través de ustedes, medios de comunicación, la propia red de la de Facebook de la Junta Distrital, y aprovecharemos todos los medios de comunicación para que en su momento les estemos notificando a partir de cuándo estaremos iniciando labores con nuestros módulos. Entonces, pues le pedimos a la ciudadanía que esté muy pendiente de ustedes, medios de comunicación. Ponemos a su disposición el teléfono de Inetel 800-433-2000 y también la página de la 11 Junta Distrital Ejecutiva en Facebook. Para cualquier duda, cualquier aclaración, con muchísimo gusto, ahí estamos despejando dudas a los ciudadanos, y pues bueno, no se dejen engañar, por favor. Gracias, licenciada Glenny Martínez Hernández, por haber aceptado nuestro llamado e informar a la población de esta pues gran noticia, sobre todo porque no hay trámites por el momento. Gracias, buen día. Cuídese mucho. Igualmente, un fuerte abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Bien, pues la vocal del Registro Federal de Electores
aquí en el distrito, en lo que es la Junta Distrital Ejecutiva de Veracruz número 11, Lenín Martínez Hernández, ya no, nos ha confirmado la noticia que ya le habíamos dado a conocer, que no se reanudan por el momento las actividades en la Junta Distrital número 11, será hasta que la Autoridad de Salud Federal lo determine. Mientras tanto, pues ahí están sus documentos, sus credenciales que tramitaron en tiempo y forma, que por las circunstancias de este llamado a no tener actividades esenciales, se suspendieron y por tanto, bueno, pues está parado ese trámite allá en la Junta, pero su credencial está resguardada. Solamente están haciendo actividades de tipo administrativo a través de, pues, en internet, en su casa, muchos de los trabajadores de esta Junta Electoral. Bien, por otro lado, antes de irnos a la pausa, le comento que ha sido removido el director de Pemex allá en Villahermosa, Tabasco, luego de que 9 pacientes murieron a causa de una enfermedad que se le desencadenó, un envenenamiento que tuvieron a causa de la aplicación de una medicina después de haberse suministrado esta en un tratamiento de hemodiálisis. Eso ocurrió el pasado mes de febrero, murieron 9 personas, ellos derechohabientes de Pemex allá en Tabasco, y lamentablemente, bueno, pues tuvo que ser removido el director de la institución debido a que se encontraron elementos suficientes ante la falta de responsabilidad en poder ver pues el servicio que se estaba dando, la medicina, que era pues un riesgo. La autoridad determinó que habría que ser cesado José Luis Oramas Vargas, quien hasta ayer se desempeñó como director del hospital de Pemex en Tabasco, y este fue removido, fue cesado como titular de esa clínica hospital, y desafortunadamente pues tendrá que también, algunos familiares estarán haciendo la denuncia correspondiente en contra de este funcionario, el funcionario ahora, en virtud a que en su momento se le consideró responsable o corresponsable de estos hechos. En su lugar fue designado el doctor Sergio Javier Martínez Arana, quien estará ocupando el cargo de director, y se le ha dado un plazo de 2 meses para poner orden allá en el hospital de Pemex en Tabasco. Los hechos en el que perdieron la vida 9 derechohabientes ocurrió el pasado 26 de febrero, después de que se les practicó un tratamiento de hemodiálisis, ellos se les suministró una medicina y desafortunadamente tuvo complicaciones. Es epamina sódica, quien precisamente pues fue, según se atribuye, las causas que tuvieron algunos de ellos para que fallecieran. No se pudo hacer nada y estos tuvieron complicaciones, de por sí tenían complicaciones en su salud, y por eso requerían el tratamiento de hemodiálisis. Así es que, bueno, pues así está este tema allá en la clínica de Pemex en Tabasco. Vamos a hacer una pausa, será breve, enseguida regresamos. Atención. 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 En Coatzacoalcos ya estamos en emergencia sanitaria. Es crucial tomar las prevenciones necesarias para evitar la propagación del COVID-19, que pone en riesgo a los sectores vulnerables, adultos mayores, embarazadas, personas con enfermedades crónicas degenerativas y niños. Queda suspendida toda actividad en espacios públicos municipales, culturales, deportivos y sociales. Mantente informado a través de sitios oficiales y sigue las indicaciones sanitarias. Cuidémonos todos. Ayuntamiento de Coatzacoalcos, raíz de la esperanza. Es un país con grandes fortalezas. Hoy atravesamos por un momento difícil y es tiempo de demostrar que unidos saldremos adelante. Este reto nos ocupa a todas y todos. Por ello, con la vocación de servir a la nación, en el sector energético trabajamos bajo las medidas emitidas por la Secretaría de Salud. México nos necesita.
seguimos transportando gas, llevando energía a todo el país y produciendo hidrocarburos para garantizar el bienestar de la población. El reto es muy grande y el sector energético mexicano está a la altura para afrontarlo. El abasto de energéticos está asegurado en todo el territorio nacional. Quédate en casa, que de la energía nosotros nos encargamos. Secretaría de Energía. Gobierno de México. El gobierno municipal lleva a cabo trabajos de embellecimiento de espacios públicos en distintos puntos de la ciudad. Estas tareas dieron inicio a lo largo de toda la Avenida Independencia, desde la Plaza de la Patria hasta llegar al Malecón Costero, en donde ya se aplicó la pintura base en camellones y se continuará en cada una de las avenidas hasta llegar al centro de la ciudad. Con estas acciones, el gobierno municipal contribuye al rescate de parques y avenidas para beneficio de la ciudadanía. Coatzacoalcos, raíz de la esperanza. El gobierno municipal que preside Víctor Manuel Carranza Rosaldo adquirió con recursos propios una unidad de desasolve hidráulico que tuvo un costo superior a los 8 millones de pesos y que permite el desasolve de las redes de drenaje. Esta unidad es de tecnología italiana, de última generación. Con estas acciones, el gobierno municipal cumple con hechos la implementación del programa de desasolve para brindar mejores servicios a la ciudadanía. Coatzacoalcos, raíz de la esperanza. Atendiendo las legítimas demandas ciudadanas, el gobierno municipal que preside Víctor Manuel Carranza Rosaldo, a través de la Dirección de Alumbrado Público, lleva a cabo el cambio de luminarias en las principales avenidas y accesos de Villa Allende, en donde se han cambiado hasta el momento 350 luminarias tipo LED de un total de 461 que se van a instalar. Con acciones como esta, el gobierno municipal refuerza la seguridad de los habitantes. Coatzacoalcos, raíz de la esperanza. En México y el mundo enfrentamos un reto sin precedente. El COVID-19 es muy contagioso y se extiende por todo el país. La única manera de contenerlo es que todos nos quedemos en casa. Si lo hacemos, todos nos protegeremos de la enfermedad. Debemos ser responsables. Salir solo si es estrictamente necesario, tomando las medidas de sana distancia. El virus no discrimina edad ni condición social. Seamos solidarios y juntos saldremos adelante. Quédate en casa. Gobierno de México. Ante la llegada del coronavirus a México, lo más importante es que estés informado sobre los síntomas y las medidas de prevención para el cuidado de todas y todos. Compártela con tus familiares y amigos. Este virus se contagia de una persona a otra. Para evitar el contagio, evita tocarte la cara. Lávate las manos con agua y jabón frecuentemente. Tápate la boca con el interior del codo al estornudar. Los síntomas generados por este virus son fiebre, tos, estornudos, malestar general como dolor muscular y fatiga, dolor de cabeza y dificultades para respirar en casos graves. Si tienes estos síntomas, llama al 800-012-3456 o acude a tu centro de salud. Comparte esta información con familiares y amigos. Veracruz, Gobierno del Estado. Lo que tienes que saber del censo. Verifica la identidad del entrevistador con estos sencillos pasos. 1. Llama al 800-111-4634. 2. Selecciona la opción 4. 3. Proporciona el número de folio que viene al reverso de la credencial y el nombre del entrevistador como aparece en la identificación. 4. Personal del INEGI te confirmará inmediatamente si el entrevistador forma parte de nuestro equipo. Recuerda que tu información está protegida. Limpia tu casa del dengue. Este fin de semana, organiza a tu familia y eliminemos las acumulaciones de agua en nuestras casas para ganar la batalla al dengue. Recuerda revisar tanques de agua, cubetas, macetas, botellas y llantas. No olvides realizar esta revisión de forma periódica en patios y azoteas para evitar los criaderos de larvas. Todos contra el dengue. Veracruz, Gobierno del Estado. Con el objetivo de brindar una herramienta práctica para la atención de la violencia de género contra las mujeres en Veracruz, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Seguridad Pública, lanza la aplicación móvil Mujer Alerta. Si estás en una situación de peligro o eres víctima de algún tipo de violencia, solo pulsa por 2 segundos el botón de la aplicación que generará una alerta instantánea. Esta será atendida inmediatamente por personal del C4 que te ubicará satelitalmente y te enviará elementos de la Secretaría de Seguridad Pública para protegerte. Además de enviar un mensaje de texto a tus contactos de emergencia.
Mujer Alerta ofrece asesoría jurídica, psicológica y de trabajo social, denuncia anónima y números de emergencia. También contiene información sobre las alertas de violencia de género y los tipos y modalidades de violencia. Es gratuita y fácil de descargar desde las tiendas de aplicaciones móviles y se encuentra disponible las 24 horas del día. En Veracruz declaramos cero tolerancia a la violencia contra las mujeres y las niñas. Con la finalidad de fomentar el cuidado y conservación del medio ambiente, el gobierno de Coatzacoalcos, con el aval de la Semarnat y el apoyo de la empresa Permaductos, implementa el plan de saneamiento para el tiradero a cielo abierto de Villa Allende, con el que se han cubierto cerca de 7 de un total de 11 hectáreas de terreno, beneficiando así a pobladores de la zona y cumpliendo su compromiso con el medio ambiente. Coatzacoalcos, raíz de la esperanza. Gracias, qué bueno que continúa con nosotros. Y bien, bueno, pues hemos sido muy reiterativos en el sentido de que hay que cumplir con los protocolos que la Autoridad de Salud Federal y Estatal y Municipal nos da a todos y cada uno de nosotros, para que principalmente, y la que reviste gran importancia, es la de quedarse en casa. Esto ha sido muy difícil para la autoridad, por eso es que hemos tenido un crecimiento exponencial en el número de casos, lamentablemente en fallecimientos, y yo desde este modesto espacio quiero reiterar el llamado atento a estas personas que pues no han acatado las recomendaciones, y no hablo de las que tienen que trabajar y salir por alguna necesidad importante como es la subsistencia, sino hablo de personas tan inconscientes, con todo respeto, que no están acatando las recomendaciones. Ahora mismo hemos podido observar cómo personas están por la zona del malecón, por las zonas aledañas al malecón, corriendo, cuando la autoridad ha sido muy tajante, determinante, no salir por ningún motivo, y menos por correr. Imagínense, sé que en algunos lugares no tienen los espacios para correr, pero no es el momento de hacerlo. La autoridad ha recomendado hacer ejercicios, pero dentro de casa. Puede subir y bajar escaleras, puede hacer a través de su televisión, puede hacer ejercicios de aeróbics, hay algunas páginas que les dan algunas rutinas, eso puede usted aprovecharlo, pero realmente créame, es pues a veces molesto pensar que gente no toma conciencia de que no solamente se pone en riesgo ella o él, sino pone en riesgo a su familia, y lo que es peor, pone en riesgo a los ciudadanos que sí hacemos caso a las recomendaciones que las autoridades nos emiten. Esto no lo digo yo, de la falta de interés de los ciudadanos veracruzanos, lo dice la autoridad, lo dice Google, en datos que hoy se dan a conocer, los veracruzanos son la gente que ha incumplido este programa de quédate en casa. Solo el 40% de las personas en la entidad dejó de ir a trabajar, la cifra más baja a nivel nacional. Sin embargo, en Veracruz, menos del 20% de ciudadanos está cumpliendo con quedarse en los hogares. El resto está haciendo caso omiso. La reducción en transporte no alcanza el 60%, al igual que en compras y entretenimiento. Y esto es realmente molestoso, lamentable que no solamente Veracruz ocupe primer lugar en todo, sino también en incumplimiento de una disposición que es tajante, que es quédate en casa, que es no pongas en riesgo la vida de tu familia ni la tuya y mucho menos la de otros ciudadanos. Por eso es que es importante hacer caso a estas recomendaciones. Si mucho quieres ejercitarte, hazlo en casa,
No es el momento de salir, no es el momento de poder estarte paseando, como hemos visto algunas madres de familia que todavía llevan a sus hijos, no están al pendiente de qué es lo que están haciendo, los niños están agarrando las puertas de los bancos o de las oficinas y no saben que esos sitios están pues sucios y eso pone en riesgo la vida de los niños. Sean más conscientes. Créame usted, no lo digo, como dicen los jóvenes, en mala onda, lo digo bien, lo digo porque queremos que usted viva, pero queremos también vivir nosotros. Sabemos que Dios nos da pues la oportunidad todos los días, pero pues también dice, cuídate que yo te voy a ayudar. Y esto es importante, que nosotros podamos cumplir al pie de la letra. Pues ya no hay formas que la autoridad ha insistido en hacerlo. Sé que a veces es difícil poder cumplirlo, lo sabemos más quienes están acostumbrados a tener una vida social pues muy activa, qué bueno, pero no es el momento de hacerlo. No se vaya a lamentar después de resultar contagiado, de contagiar a sus seres queridos y pero aún de dar contagios a otras personas, de ser una persona sintomática que vaya por la ciudad, que vaya por la vida contagiando a otras personas, amigos, a familiares, a compañeros y demás. Quédese en casa. Es ahora cuando se debe hacer caso a las recomendaciones, aplanar esta curva de la pandemia, que si ahora usted decidió salir porque no cree lo que está pasando, guárdese eso. Guárdese, eso vendrá después, pero por el momento debemos hacer caso a estas recomendaciones, no hacer caso porque también en muchos de los casos hay información falsa que se da a conocer a través de las redes sociales, eso es verdad, no todo es creíble, pero es momento que aplanemos la curva de la pandemia, de hacer actividades, sí, en familia, leer, jugar, ejercitarse, en casa, subir y bajar escaleras, moverse, hacer lo que tenga que hacer dentro de casa, no sé, limpiar algún lugar, tantas cosas que uno puede hacer y aprovechar el tiempo. Yo creo que es momento de hacerlo. Pero es en conciencia de observar ahorita que hay personas que salen a correr cuando nos han dicho tajantemente que lo que debemos hacer es quedarnos en casa, no encuentro un calificativo a estas personas, pero realmente son insensibles, no se quieren y no quieren a su familia. Si usted está embarazada, quédate en casa, recuerda que lo más importante es cuidar la salud y la de tu familia. Los casos que yo conozco que a nivel nacional se han difundido es lamentablemente el fallecimiento hasta el momento, al menos de lo que se sabe, de dos mujeres embarazadas que murieron. Ellas, una de ellas por razones de trabajo, tenía que salir, aunque pues también la autoridad ha sido muy tajante en ese sentido. Las mujeres embarazadas no pueden estar haciendo ni saliendo a trabajar. Es una disposición que a nivel nacional la ordenó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ni embarazadas, ni personas de la tercera edad, ni de enfermedades crónico-degenerativas deben estar trabajando. Sin embargo, también hay que decirlo, que muchos patrones inconscientes sí estaban obligando a estas personas a trabajar. Y también están obligando a trabajar en actividades no esenciales. Y yo he visto que algunas empresas, algunos comercios dedicados a la venta de electrodomésticos, vamos a decir el nombre, Electra, yo platicaba con algunas empleadas ayer y me decían que ellos están laborando normalmente, no les dan cubrebocas, lo tienen ellos que comprar, ellos trabajan de 9 de la mañana a 9 de la noche, no hay descanso ni siquiera un sábado ni domingo, y es que la creencia del señor Salinas Pliego, porque lo dijo así en una declaración, es que no se van a enfermar, que no nos vamos a enfermar. Qué bueno que no nos vamos a enfermar, pero si la disposición es tajante de quedarse en casa, de dar a los trabajadores esa oportunidad de poder quedarse en casa y no contagiarse por las personas que ahí acuden o por sus compañeros, bueno, pues qué mejor que hacerlo, no por el hecho de que él piense que no nos vamos a enfermar o que no se va a enfermar su trabajador, pues él esté de sol a sol, sin darle las condiciones a los trabajadores, ponerlos en riesgo,
y solamente por su afán de hacer dinero. Esa forma de pensar, créame, es muy lastimosa, y si esta situación que vivimos no nos pone a pensar y a reflexionar que debemos cambiar como seres humanos, pues ya no va a cambiar. Su amor al dinero no se lo vamos a quitar, pero sí, yo creo que es importante que a estas alturas la autoridad pueda ejercer mano dura contra aquellos comercios inconscientes y empresarios inconscientes que no tienen actividades esenciales y que están poniendo a trabajar a los, válgase la redundancia, a los empleados y trabajadores. Yo creo que sí, no por el simple hecho de ser amigo del presidente le da la autoridad de poder pasarse por el arco del triunfo las disposiciones y hacer caso a estas. Yo creo que también ahí también se debe ser muy tajante y aplicar la ley haciendo la clausura de estos negocios. Créame, es escuchar esos comentarios de los trabajadores de que no tienen las condiciones, que no tienen el equipo, que los mandan a trabajar de sol a sol, de 9 de la mañana a 9 de la noche, quizá no en el sol, esto es una expresión, pero sí, aunque esté en el clima, no deja de ser una persona que pueda ser vulnerable al contagio. Entonces yo creo que aquí se debe ser muy tajante. Si se dijo no actividades esenciales, esas deben estar cerradas, entonces yo creo que lo mínimo es hacer caso. Lo mismo veíamos ayer unas cantinas, unos bares abiertos y habían personas conviviendo, no habían 10, créanme, habían más. Y eso solamente pasamos en un taxi y lo pudimos observar. Imagínese usted, eso es un riesgo exponencial. Si nosotros cuando salimos nos cuidamos y tomamos de todo para no enfermarnos, imagínense estas personas inconscientes que lo hacen solamente porque quieren ir a correr o porque quieren ir a tomar, ya habrá momento, pero yo creo que ahorita no es el momento de hacerlo. Y bien, pasando a cosas más agradables, les comento que el día de ayer la autoridad de la Fiscalía General del Estado de Veracruz hizo efectiva la orden de aprehensión contra 8 funcionarios del gobierno de Javier Duarte de Ochoa, acusados de diversos delitos. Uno de ellos fue el exdirector del DIS estatal en los tiempos de Karime Macías. También se detuvieron a 8 personas más, también vinculadas a actividades ilícitas y a haber tenido una coparticipación en estos delitos, junto con la presidenta estatal del DIF en ese momento, Karime Macías de Duarte, ahora ex esposa del gobernador Javier Duarte de Ochoa en ese momento, y la autoridad está haciendo efectiva las órdenes de prisión. Algunas se hicieron en la zona de Jalapa, otras en Veracruz, otras en la región de Córdoba, Orizaba, y así sucesivamente. Estas órdenes ya fueron cumplidas y las personas pues están siendo ya declaradas en torno a estos hechos. Vamos a ver qué pasa, si se les dicta prisión preventiva o no. Y ya para concluir, les comento que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público firmó un acuerdo que permitirá no cobrar el exceso de luz, y es que tendremos sin lugar a dudas un alto consumo de energía eléctrica por el hecho de permanecer en casa en este periodo de cuarentena. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público determinó que las personas que excedan el límite de consumo no tendrán un incremento en su recibo de energía eléctrica. No obstante, esto hay que aclararlo, no aplica para zonas residenciales o de uso industrial. Esto aplica solamente para uso doméstico. Esto lo ha aclarado en un comunicado la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Con el acuerdo de la Comisión Federal de Electricidad, no habrá este incremento. Bueno, pues así está la situación en el ámbito también de que hay que pagar, pero solamente se da a un sector, que bueno, pero también yo creo que se debe apoyar al sector industrial, y que no está teniendo actividades en muchos de los casos, y también al uso residencial, que pues también tiene que permanecer en casa. Pero bueno, así son las disposiciones, unos sí, otros no. Yo agradezco que me haya acompañado a lo largo de esta mañana, no ha sido todo, pero sí lo más importante que le hemos presentado en esta emisión de noticias. Y como siempre, les recuerdo que concluir este espacio informativo estarán con nosotros nuestros compañeros en el espacio de Platicando con Dios y Sananda OVNI de 10 a 11. Mañana domingo estaré con ustedes a las 4:30 de la tarde con información en lo último que acontezca en las próximas horas. Pero también les recuerdo que estamos en información, actualizando nuestros datos
en lo que es el Facebook Teresa Rosado, nuestra fanpage Imagen Política y nuestras diferentes redes sociales en Twitter y en Instagram. Gracias, muy buen día, buen provecho, cuídense mucho, quédense en casa, quédese en casa. Vamos a aplanar esta curva de la pandemia. No hay que ser primer lugar en todo. Vamos a demostrar que también somos solidarios, que también podemos hacer ese cambio, pero un cambio positivo. Gracias. Buen día.